El artículo 123 de la Constitución Política Mexicana prohíbe el trabajo en menores de 14 años, mientras que los de 14 a 16 podrán hacerlo con la autorización del padre o tutor en jornadas máximas de 6 horas. Estos trabajos, según los artículos 22, así como del 173 al 180 de la Ley Federal del Trabajo, podrán realizarlos cuando hayan terminado su educación obligatoria, si así lo permite la autoridad correspondiente. Los menores, según lo especifica el artículo 175 de esta ley, no deberán trabajar en expendios de bebidas embriagantes, en lugares que afecten su moralidad o buenas costumbres, ni participar en ambulantaje, salvo lo autorice la inspección del trabajo. De igual forma, prohíbe que trabajen en lugares subterráneos o submarinos, peligrosos e insalubres, en establecimientos no industriales durante la noche, así como en actividades que superen su fuerza natural o retarden su desarrollo físico normal. En Sonora, la Inspección Local del Trabajo y Dirección General del Trabajo y Previsión Social han extendido en este año alrededor de 3.000 permisos a menores de entre 14 y 16 años para que laboren en actividades que creen convenientes de acuerdo a su edad. La mayor parte de las solicitudes provienen de centros de trabajo como Walmart, Bodegas Aurrerá y Casa Ley. Tenemos un padrón ya de esos empleadores calificados, certificados, y prácticamente al inspector se le facilita más extender estos permisos, que insisto, vienen acompañados de sus padres para integrarlos a la planta productiva. Se checa de que los centros de trabajo vengan compromiso de parte del empleador de que se le va a utilizar, en que no pongan en riesgo su salud, que no trabajen jornadas extraordinarias, que no trabajen los sábados y días festivos. Para hacer que el patrón cumpla con lo que indica la ley y no emplee a menores de 14 años, la Dirección del Trabajo constantemente les envía inspectores para que platiquen con los menores y de esta forma saber si les están respetando sus jornadas laborales y lo establecido por la ley, y si no es así, aplicar la sanción correspondiente. Es de esta forma como el menor dice, me están violando la garantía esta, la otra. Así es, estoy trabajando más de 6 horas, no me están dando mi hora de reposo o de alimentos, uh-huh. ¿Verdad? Estoy trabajando en condiciones insalubres, estoy manejando materia prima que le hace daño a mi desarrollo físico, intelectual, mental. Entonces, todo eso lo tenemos que vigilar y levantar un acta, una constancia debidamente circunstanciada. Lo grave de este asunto es que los menores o niños que son presa del trabajo infantil difícilmente pueden darse de alta en el Seguro Social, es decir, en el IMSS, ya que las leyes así se lo impiden. Lo pueden lograr hasta que no cumplan su mayoría de edad o por lo menos los 16. Mientras tanto, podrán contar con el servicio a través del número de afiliación de sus padres, pero no con uno propio, de trabajador. Y el problema es que ya es un niño en activo, que cuando llegue a su jubilación, lo hará con más años de trabajo, sobre todo en aquellos casos cuando empiezan a laborar a los 8, 10, 12 o 14 años de edad. ¿Qué pasa con los menores, aquellos que son de 13, de 14 años hacia abajo? No, ahí sí no se le aplica el número de seguridad social. ¿No hay un apartado para ellos? No. ¿Difícilmente? No, difícilmente existe un apartado para ellos, ¿no? Entonces ya sería nada más un arreglo entre patrón y menor. Ya es decisión de ellos. Nosotros no podemos aplicar un número menor de 14 años. Aplicamos de 14 a 16 con las condiciones que nos marca la Ley Federal del Trabajo. Si bien es cierto, las leyes de manera estricta impiden el trabajo en menores de 14 años, pero no indica el tipo de sanción que pueden aplicar a las empresas o patrones que de manera ilegal se sirven de la labor que realiza un niño o adolescente en sus negocios. No, en este caso la ley no prevé. En este caso sí hay lagunas en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Tal vez a la empresa que se atreva a hacer eso o que lo esté haciendo, que de hecho hay la realidad, nos está demostrando otra cosa, nos está demostrando que realmente el menor en los campos agrícolas, empresas, está si no directamente en un trabajo de base, está subempleado e incluso con prestaciones sumamente por abajo de lo que establece la ley. Tal vez pudiera existir un tipo de responsabilidad civil para la empresa, pero no es muy clara en el sentido de que establezca otro tipo de sanción para ellos, ¿no? Con la edición de Manuel Duarte e imágenes de Jesús Lerma, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.